Señora, yo no sé qué decir. Bueno, hoy en día no es fácil conseguir trabajo, ¿no? Y menos uno como este. Háblele de los beneficios. Yo le agradezco mucho, señora Francesca, pero no creo que me sienta cómoda trabajando nuevamente en la empresa después de todo lo que pasó. Bien dicho. La empresa está consciente del daño psicológico que puede haberte causado el error cometido. De modo que, pues... CTS, gratificaciones 28 de julio y Navidad, bonos de reconocimiento. Estamos dispuestos a enmendarlo vía un aumento de sueldo, beneficios que antes no tenías. Como, bueno, gratificación por 28 de julio, por Navidad, CTS. Bonos de reconocimiento. Bueno, si usted solicita mis servicios es porque considera que soy una empleada útil en la empresa y... Ay, con todo lo que me ofrece... Imposible decirle que no. Acepto. Es justo lo que quería escuchar. Entonces, ni una palabra más. Ven a la oficina lo más pronto que puedas para que firmes tu nuevo contrato. Así lo haré, señora Francesca, y muchas gracias por todo. O sea que después de todo lo que te hicieron encima, le das las gracias. Tito, la señora Francesca reconoció su error. No me parece que debas regresar a esa oficina, Liliana. Te trataron horrible. Pero la señora Francesca pagó la cuenta de la posta. No tenía que hacerlo y lo hizo. Y ahora me devuelve mi trabajo y con una serie de beneficios que... ¿Dónde voy a encontrar un trabajo así? ¿No te das cuenta que quien está detrás de todo esto es Miguel Ignacio? ¿Quieres regresar a lo mismo? ¿Ser la muchacha buena que tiene que esconderle sus sentimientos al mundo porque lo que siente por el hombre que ama es un amor prohibido? Tú no te mereces algo así, Liliana. Tito, gracias, de verdad. Yo sé que tú te preocupas por mí como lo haría mi abuelita. A ella tampoco nunca le gustó Miguel Ignacio. Pero necesito el trabajo. Y esta vez seré mucho más cuidadosa. Soy un idiota. Felizmente que esa muchacha aceptó. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si presentaba una queja al Ministerio de Trabajo. De la manera en que fue despedida, nos pudo haber metido una demanda. Pero por suerte y gracias a Dios, ya todo se solucionó. Conste que hago todo esto por Isabela, no por mí. Si bien es cierto que aparentemente todo fue una confusión, yo siempre hago caso al dicho de cuando el río suena... Tío, acá te traigo la carpeta que me pediste. ¿Dije algo malo?